Hola, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. Amigos, el día de hoy vamos a tejer una muestra con aplicaciones muy bonitas para chal. Muestra para chal, vamos a tejer el día de hoy paso a paso con este color de lana. Mire, un color blanco, es gruesa, de cuatro hebras, como pueden ver. El ganchillo que voy a utilizar es un número 3, número 3. Como lo indica aquí mismo, miren, aquí nos dice un crochet o ganchillo número 3. Vamos a utilizar un número 3. Bien, amiguitas, las aplicaciones se son en relieve, son hojitas, las aplicaciones de nuestro tejido para chal en relieve. Nos va a quedar precioso esta muestra, amiguitas. Bien, vamos a empezar. Vamos a retirar nuestra lana o hilo, los que ustedes tengan disponible. Y vamos a empezar a tejer. Bien, amiguita, vamos a empezar paso a paso. Vamos a hacer un arito, tomamos nuestro crochet número 3. Y empezamos un nudo de inicio. Y vamos a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tenemos 5 cadenas en la cadena número 1. Vamos a unir con un punto deslizado, así. Miren, pasamos y aquí tenemos un pequeño arito. Miren, amiguitas, así, un arito muy pequeño. Seguimos. Vamos a hacer cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Tomamos lazada en este arito. Miren, aquí vamos a hacer puntos altos. Recuerden que las tres primeras cadenas nos vale como un punto alto. Tenemos uno, dos puntos altos, lazada. Otro punto alto en el mismo lugar. Tenemos tres puntos altos. Uno, dos cadenas, lazada. Nuevamente vamos a repetir los puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Uno, 2 3 cadenas lazada nuevamente en el arito ser puntos altos 3 puntos altos 1 2 tres puntos altos 1 2 cadenas de separación nuevamente tres puntos altos 1 2 Tres puntos altos. Así, miren. Bien, amiguitas. Vamos a voltear nuestro tejido. Aquí tenemos tres puntos altos. Nos vamos a deslizar hasta aquí. Nos vamos a ir deslizando. Miren, nos deslizamos. Puntos deslizados. Pasamos al siguiente. Llegamos a este espacio y así. Vamos a hacer. 1 2 3 cadenas lazada en este espacio vamos a hacer tres puntos altos. Recuerden que las tres cadenas nos vale un punto alto. los dos. Tres puntos altos. 1 dos cadenas de separación lazada nuevamente en el mismo lugar. Tres puntos altos. Así. Vamos a hacer uno, dos cadenas de separación, lazada aquí. Miren, en este espacio de tres cadenas vamos a hacer un punto alto. Uno, dos, tres cadenas, lazada en el mismo lugar, otro punto alto. Así. Miren, separamos por dos cadenas, lazada aquí en el espacio. Nuevamente, uno, dos. Tres, tres, puntos altos, uno, dos cadenas, lazada, nuevamente en el espacio completamos los tres puntos altos, dos, tres puntos altos, así, este va a ser el inicio de nuestro chal, miren amiguitas, así, bien, aquí también nos vamos a deslizar aquí al medio. Punto deslizado. Otro punto deslizado. Llegamos al espacio, nos deslizamos y ya completamos. 1, 2, 3 cadenas, lazada. tres puntos altos. Ahí ya tenemos 1, 2. tres puntos altos. 1, 2, 3. Bien, así. 1, 2 cadenas, lazada. En el mismo espacio. A la derecha y a la izquierda se va a tejer lo mismo a lo largo de nuestro tejido, amiguitas. Así, miren. Nuevamente, uno, dos cadenas lazada. En este espacio, miren, en este arquito que hemos formado, vamos a hacer puntos altos. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos en total, 10 puntos altos, ¿Ven? no se olviden: 10 puntos altos, 1, cadenas de separación, lazada en este espacio, vamos a repetir los puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación. Lazada. 1, 2 y 3. Así. Volteamos el tejido. Nuevamente nos vamos a deslizar hasta el espacio. Pasamos. Llegamos aquí al medio. Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Lazada. Puntos altos. Dos. Tres. Así. Miren amiguitas. Y empieza a dar forma. La muestra para echar. Dos cadenas. Lazada. Tres puntos altos. Así amiguitas. Miren. Así. Amigas, aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer dos cadenas. Vamos a tomar lazada. Amiguitas, así vamos a hacer. Este es el lado revés. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a meter el ganchillo por atrás. Vamos a jalar este el primer punto alto. Miren, este punto alto. Y vamos, miren, así jalamos por atrás. Jalamos el punto alto. Lazada en el siguiente, y así los 10 puntos altos vamos a hacer lo mismo. Recuerden que ahí tenemos 10 puntos altos. Metemos el ganchillo por atrás, jalamos lazada nuevamente por atrás, pasamos por atrás, y así vamos a completar los 10 puntos altos con lo mismo. Pasamos, nos falta ahí dos puntos altos. Pasamos y ya tenemos completo los 10 puntos altos. Miren, así vamos a separar por dos cadenas lazada. Aquí vamos a repetir los puntos altos: uno, dos. Tres puntos altos, uno, dos cadenas. Puntos altos. Volteamos. Y aquí vamos a deslizarnos. Uno, dos, tres cadenas. Vamos a repetir los puntos altos. Dos. Tres puntos altos. Uno. Dos cadenas. Repetimos los puntos altos. Dos. Tres puntos altos. Así. Miren. Miren amiguitas. Amigas. Esta es la vuelta. Vamos a empezar a contar de aquí: 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta número 5. Aquí vamos a tener una pequeña variación. en amiguitas, vamos a hacer lo siguiente: lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a separar por dos cadenas: 1, 2 cadenas, lazada. En el mismo lugar, vamos a elevar tres puntos altos más: 1, 2, 3 puntos altos. Así, miren. Ya tenemos 1, 2, 3. Contando desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es en la vuelta número 5. Mire, así. 1, 2 cadenas de separación lazada. Aquí tenemos 10 puntos altos. En esta vuelta solo vamos a hacer 8 puntos altos. El primer punto alto dejamos libre. Vamos a pasar al segundo punto alto. El segundo punto alto

Así. 8 puntos altos. Dejamos libre el punto alto número 1 y el punto alto número 10. Aquí solamente tenemos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente separamos por dos cadenas. Esto de aquí vamos a volver a repetir aquí. Puntos altos. 1. Dos, tres puntos altos, uno, dos cadenas, tres puntos altos, uno, dos cadenas, tres puntos altos. Aquí inicia el aumento. Miren, así: uno, dos, tres, separados por dos cadenas. Lo mismo que hemos hecho aquí. Esto de aquí se repite aquí. Volteamos el tejido. Vamos a hacer un puntos deslizados. Esto se va a repetir a lo largo del tejido. Llegamos aquí al medio. Uno, dos, tres cadenas. Lazada. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Uno, dos cadenas de separación. Nuevamente. tres puntos altos así miren amiguitas y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a separar por uno dos tres cadenas lazada aquí vamos a empezar a hacer lo mismo uno dos tres puntos altos así amiguitas miren aquí empieza el aumento dos puntos uno, dos tenemos aquí tres puntos altos, tres puntos altos, dos cadenas, separamos por tres cadenas y aquí vamos a hacer tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Así amigas, miren, así. Separamos por dos cadenas, lazada. Aquí tenemos ocho puntos altos. Ahora solamente vamos a tejer 6 puntos altos. Por atrás, miren, lazada. Dejamos libre el primer punto alto, pasamos al segundo. Y vamos a hacer 6 puntos altos. Vemos 3 4 5 6 puntos altos, así miren: 1, 2 cadenas lazada en este espacio. Vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí se va a repetir lo que hemos hecho. Aquí, miren: esto de aquí se repite: 1, 2 cadenas de separación. Tres puntos altos. Uno, dos, tres cadenas de separación. Miren, lo mismo que aquí. Lazada. Pasamos al siguiente espacio. Y aquí vamos a completar. Tres puntos altos. Dos cadenas. Tres puntos altos más para cerrar esta vuelta. Así, miren. Así, amiguitas. Volteamos el tejido, nos deslizamos. Así. Uno, dos, tres cadenas. Nuevamente. Esto se repite. uno dos cadenas tres puntos altos así amiguitas miren cómo empieza a dar forma ya esta muestra allí se aprecia este es el motivo que vamos a hacer miren hoja es una bonita hoja se está formando Vamos a separar por uno, dos cadenas lazada aquí en este espacio, vamos a hacer punto alto. Aquí, amiguitas, vamos a volver a repetir esto de aquí: un punto alto, uno, dos, tres cadenas lazada en el mismo lugar, a la mitad de las cadenas, otro punto alto, así, miren, separamos por dos cadenas lazada, pasamos aquí. Y repetimos lo mismo: tres puntos altos, dos cadenas, uno, dos, tres puntos altos. Miren, así. Aquí se va a iniciar todo este motivo: aquí. Separamos por dos cadenas, lazada. Aquí tenemos seis puntos altos. Ahora solamente vamos a hacer cuatro puntos altos. Dejamos libre, pasamos al siguiente. Tener uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos altos. Miren. Nuevamente uno, dos cadenas, lazada. Aquí vamos a repetir. Lo mismo que hemos hecho aquí, miren amiguitas. Todo esto se vuelve a repetir aquí. Tres puntos altos, dos cadenas de separación, uno, dos, tres puntos altos, uno, dos cadenas, miren, lo mismo que hemos hecho aquí lazada a la mitad de las cadenas un punto alto 1 2 3 cadenas lazada otro punto alto así 1 2 cadenas lazada en este espacio puntos altos 1 2 3 puntos altos 1 2 cadenas uno, dos, tres puntos altos. Así, amiguitas, miren. Si ¿Sí se puede apreciar. Volteamos nuestro tejido. Puntos deslizados. Sí. Así, amiguitas, miren. Aquí vamos a hacer uno. Disculpe, se me quedó una hebra por ahí. 1, 2, 3 cadenas. 2, 3 puntos altos. Miren, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas. 3 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas, lazada. Aquí en este espacio vamos a hacer... Los 10 puntos altos lazada. Miren en este arquito que hemos formado. Vamos a hacer 10 puntos altos. Disculpen, se me quedó una hebra por ahí. Vamos a agarrar todo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 así Miren 10 puntos altos lo mismo que hemos hecho aquí Separamos por dos cadenas lazada pasamos este espacio y aquí completamos tres puntos altos 1 2 cadenas de separación 1 2 Tres puntos altos, así amiguitas, miren. Así. Vamos a hacer dos cadenas, lazada. Aquí tenemos cuatro puntos altos. Ahora vamos a hacer solamente dos puntos altos. Miren, por atrás pasamos uno y dos. Solamente dos puntos altos. Uno, dos cadenas, lazada. Aquí se va a repetir lo mismo. Así amiguitas, miren. Todo lo que hemos hecho en este lado lo vamos a volver a repetir aquí. Miren amiguitas, se va a repetir lo mismo. Estos 10 puntos altos se va a repetir aquí. Tres puntos altos. 1 2 cadenas nuevamente tres puntos altos 1 2 3 puntos altos miren así 1 2 cadenas lazada pasamos a este arquito y aquí vamos a completar amigas los 10 puntos altos estos 10 puntos altos vamos a completar aquí y lo mismo vamos a completar hasta aquí vamos a ir avanzando Seguimos, amigas, ya completamos. Miren, así nos va quedando los 10 puntos altos, 10 puntos altos. Volteamos nuestro tejido. Nos vamos a deslizar nuevamente aquí al medio. Punto deslizado. Punto deslizado. Se me quedó una hebra por ahí. Es de cuatro hebras. Por ahí se me queda a veces una hebra. Bien, ya llegamos al espacio. 1, 2, 3 cadenas. Puntos altos. Disculpen. Unos dos, tres puntos altos. Uno, dos cadenas de separación. Y repetimos lo mismo los tres puntos altos. Dos, tres puntos altos. Así. Miren. Miren amiguitas, esta es la cara de nuestro tejido. Ya va creciendo poco a poco en V. Miren. Miren la aplicación que acá, ya, ya terminamos. Acabamos de terminar esta aplicación y aquí ya empezamos dos, uno y dos. Mire, vamos a separar por dos cadenas, lazada y aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Los 10 puntos altos vamos a tejerlo por aquí. Mire, lazada, metemos el ganchillo, jalamos uno, vamos, dos, vamos, tres puntos altos. 4 puntos altos 5 6 7 8 9 10 puntos altos así miren 10 puntos altos Dos cadenas de separación, lazada, pasamos aquí. Y aquí repetimos lo mismo. Ya saben, tres puntos altos. Dos cadenas, tres puntos altos. Dos, tres puntos altos. Así, miren. Bien, amiguitas. Como aquí hemos terminado nuestro motivo, miren, terminamos en uno, dos puntos altos. Tenemos tres puntos altos, tomamos la pasamos de frente aquí. Y vamos a repetir lo mismo. Así, miren, pasamos de frente y elevamos nuestros puntos altos, dos, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Se me van quedando las hebras por ahí, así amiguitas. Miren, así. Bien amiguitas. A partir de aquí se va a repetir todo esto. Miren, este, este de aquí es como si fuera esto. Vamos a seguir dos cadenas, diez puntos altos, así por delante, dos cadenas y completamos. Para que el video no se haga muy largo amiguitas, vamos a avanzar. A partir de aquí ya se va a repetir todo esto. Miren, así. Vamos a avanzar. Ya volvemos. Seguimos, amigas. Ya completamos. Miren, todo esto. Y así se va repitiendo. Este motivo vamos a hacer aquí. Miren, ya empezamos. Tenemos tres puntos altos. Volteamos nuestro tejido. Vamos a hacer punto deslizado. Nos deslizamos. Nos deslizamos. Y llegamos aquí al medio. Y empezamos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer los 3 puntos altos. 2, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas. Lazada en el mismo lugar. 3 puntos altos. 2, 3. Así, miren, amiguitas. Aquí va a haber otro cambio. Desde aquí contamos, miren. 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta número 5 hicimos el aumento. Este es el aumento, miren. Así. A partir de aquí son 5. A partir de aquí contamos para arriba. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la vuelta número 5 nuevamente. Aquí vamos a hacer el aumento. Este de aquí. Vamos a tener 1, 2, 3. Aquí también vamos a aumentar. Dos cadenas. Lazada tres puntos altos en el mismo lugar 2 tres puntos altos así miren este es el aumento esto de aquí lo estamos repitiendo aquí si contamos 1 2 3 4 5 de la vuelta número 5 y ahí es donde va el aumento vamos a hacer 1 2 cadenas de separación Aquí tenemos 10 puntos altos. Ahora solamente vamos a hacer 8 puntos altos. Empezamos. Dejamos libre el primer punto alto. Pasamos por atrás. Jalamos. Esto ya lo hemos hecho. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 puntos altos. Dejamos libre al inicio y al final 1. Miren, así: 1, 2 cadenas lazada, pasamos aquí y aquí vamos a repetir lo mismo: 3 puntos altos. 1-2 cadenas, lazada, tres puntos altos hacia amiguitas. Miren, aquí hemos terminado nuestro motivo, hemos finalizado y aquí vamos a hacer lo siguiente: tres puntos altos, 1-2 cadenas, lazada. Pasamos aquí, vamos a repetir lo mismo tres puntos altos dos tres uno dos cadenas lazada tres puntos altos y a partir de aquí ya se va a repetir lo mismo amiguitas miren todo esto se va a volver a repetir aquí aquí es como si estuviéramos aquí y va a continuar dos cadenas vamos a hacer los ocho puntos altos por detrás, miren así. Y hasta completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando, ya se va a tejer lo mismo hasta aquí. Ya volvemos, seguimos amigas, ya completamos, miren, así. Recuerden que aquí tenemos nuestro aumento y aquí también. Miren, aquí va el aumento. Vamos a seguir. Vamos a voltear nuestro tejido y así nos va quedando, miren. Muy bonito, amiguitas. Se va marcando. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Nos deslizamos al medio. Pasamos. Pasamos. Y llegamos al medio. Y aquí. Vamos a hacer. Repetir lo mismo. Pasamos. 1, 2, 3 cadenas. Los 3 puntos altos. 2, 3 puntos altos. dos cadenas de separación. dos puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Así. Miren, amiguitas. Como aquí tenemos el aumento, vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Miren. Así separamos por dos cadenas lazada. Pasamos este espacio, y aquí repetimos lo mismo: los puntos altos, tres tres puntos altos, uno, dos cadenas de separación. Tres puntos altos más, uno dos, tres. Así, miren. Aquí vamos a iniciar este de aquí. Todo esto se está repitiendo aquí. Nuevamente uno, dos cadenas, lazada. Aquí tenemos ocho puntos altos. Ahora solamente vamos a hacer seis. Dejamos libre el primero, pasamos al segundo y empezamos. 2 3 4 5 6 No disculpen, aquí solamente se tejen. En el anterior hemos hecho 8, aquí solamente 6. Dejamos libre 1 y dejamos libre 1. 6 puntos altos. Miren, así vamos a separar por dos cadenas. Lazada, llegamos a este espacio y aquí se repite lo mismo: 3 puntos altos. 2. Tres puntos altos, uno, dos cadenas. Tres puntos altos hacia amiguitas, miren. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Como verán, aquí es la unión. Vamos a hacer uno, dos, tres cadenas, lazada. Pasamos al siguiente. Dos cadenas, tres puntos altos, así amiguitas, miren. Así va avanzando el tejido, amigas. A partir de aquí ya se va a repetir todo esto. Miren, aquí vamos a avanzar dos cadenas, los seis puntos altos hasta aquí. Todo esto que hemos hecho aquí se va a repetir aquí. Vamos a ir avanzando, ya volvemos, seguimos amigas, ya completamos. Miren, así. Volteamos nuestro tejido. Nuevamente puntos deslizados. Vamos a deslizar. Llegamos aquí al espacio. Uno, dos, tres cadenas. De los tres puntos altos, dos, tres, uno, dos cadenas, lazada. En el mismo lugar, 1 2 tres puntos altos. Miren. Vamos a separar por dos cadenas, lazada en este espacio. Aquí tenemos tres cadenas. Vamos a hacer esto de aquí. Para que en la siguiente vuelta empecemos a hacer nuevamente nuestros motivos o aplicaciones de hojas dos cadenas a la mitad de las cadenas un punto alto uno dos tres cadenas otro punto alto así miren nuevamente uno dos cadenas aquí vamos a hacer los tres puntos altos que se repiten en esta parte lo mismo tres puntos altos dos cadenas de separación uno dos tres puntos altos. Así, miren. Aquí vamos a tener ya este motivo. En la siguiente vuelta vamos a empezar. 1, 2 cadenas lazada. Aquí tenemos seis puntos altos. Ahora vamos a hacer solamente cuatro. Dejamos libre el primero. Miren por atrás. Vamos a hacer cuatro puntos altos. 1 2 Tres. Cuatro. Así. Cuatro puntos altos. Uno, dos cadenas, lazada. Pasamos. Como ven, amiguitas, no es muy difícil. Es fácil de hacer esta hermosa muestra para chal. Así. Miren. Así amiguitas, como verán aquí vamos a empezar. Esto de aquí se va a volver a repetir aquí: uno, dos cadenas lazada a la mitad de las cadenas, un punto alto, uno, dos, tres cadenas, lazada, otro punto alto, así miren, uno, dos cadenas lazada, pasamos. Dos, tres puntos altos, uno, dos cadenas, tres puntos altos. Así, amiguitas, a partir de aquí ya se va a repetir todo lo que hemos hecho aquí. Miren, así. Vamos a hacer los cuatro puntos altos. Aquí se va a repetir lo que hemos hecho aquí. Todo esto se va a repetir aquí. Amigas, vamos a ir avanzando. Lo mismo se va a repetir hasta aquí. Ya volvemos. Seguimos. Ya completamos. Miren, así. Como nos queda. En la siguiente vuelta aquí vamos a empezar. Miren: uno, dos, tres hojas ya. Estas aplicaciones. Bien, volteamos nuestro tejido nuevamente. Nos vamos a deslizar. Punto deslizado, punto deslizado al medio, así, miren, llegamos, 1, 2, 3 cadenas, lazada, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2 cadenas, nuevamente, 3 puntos altos, Siempre se me queda una hebra por ahí, disculpen. Así. Miren. Bien, amiguitas. Separamos por dos cadenas y aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. En este espacio vamos a hacer puntos altos. Recuerden que son 10 puntos altos en total. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 10 puntos altos 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 puntos altos dos cadenas de separación lazada aquí repetimos lo mismo los tres puntos altos separados por dos cadenas. Uno, dos cadenas. Tres puntos altos. Así, amiguitas, miren. Aquí tenemos cuatro puntos altos. Ahora solamente vamos a hacer dos puntos altos. Uno, dos cadenas. Lazada. Dejamos libre el primero. Y... Cerramos con dos puntos altos. Uno y dos. Así. Lo mismo que hemos hecho aquí. Miren, esto de aquí se repite aquí. Uno, dos cadenas, lazada. Pasamos. Uno, dos, tres puntos altos. Uno, dos cadenas. Tres puntos altos. Así, miren, así amiguitas, como va aumentando ya nuestro tejido, cada vez más grande. Aquí vamos a repetir lo mismo: dos cadenas lazada, pasamos a este espacio. Miren, aquí, amiguitas, aquí se va a repetir este de acá, a la misma dirección. Miren, 10 puntos altos.

Dos, tres puntos altos. Uno, dos cadenas. Tres puntos altos. Así, amigas. Miren. Bien, amiguitas. A partir de aquí, vamos a completar. Aquí también, miren. Aquí vamos a hacer dos puntos altos. Esto de aquí. Todo esto lo vamos a repetir aquí dos puntos altos aquí se va a repetir lo mismo y aquí vamos a hacer esto de aquí todo esto se va a repetir aquí ya siguiendo los mismos pasos miren aquí también estos pasos se va a aplicar aquí vamos a avanzar ya volvemos seguimos amigas ya completamos miren así los mismos pasos nos está quedando muy bonito lo pueden apreciar bien vamos a seguir Volteamos nuestro tejido. ¿Qué hacemos los puntos deslizados? Punto deslizado. Llegamos aquí al espacio. Así, 1 2 3 cadenas lazada. 2 3 puntos altos. Nuevamente 1 2 cadenas, así, miren. Pasamos 1 dos tres puntos altos vamos a hacer uno dos cadenas de separación lazada aquí tenemos 10 puntos altos recuerdan ahora vamos a hacer vamos a repetir lo mismo pero por el lado tomamos lazada repetimos los diez puntos altos por atrás Miren, esto ya lo hemos hecho en los anteriores motivos jalamos Aquí se repiten 10 puntos altos. Pasamos. Pasamos. Disculpen, amiguitas. Así, miren. Vamos a completar los 10 puntos altos por atrás. Se dificulta un poquito, pero ya completamos. Miren, 10 puntos altos. Lo mismo. Es este motivo. Miren, aquí. Vamos a hacer uno, dos cadenas de separación, lazada. Aquí repetimos lo mismo tres puntos altos, dos cadenas de separación en el mismo lugar, tres puntos altos, así, miren, amigas, aquí vamos a hacer lo que hemos hecho aquí, miren, estamos finalizando nuestro motivo con dos puntos altos y aquí vamos a unir, esto mismo se repite aquí, lazada Pasamos de frente aquí, miren, y unimos. Uno, dos, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Uno, dos, tres. Así, miren. Lo mismo que hemos hecho aquí se repite aquí también. Vamos a hacer uno, dos cadenas. Amiguitas, aquí vamos a repetir todo esto. Miren, tenemos dos cadenas por atrás. Vamos a hacer los 10 puntos altos. Pasamos, vamos a completar los 10 puntos altos. Completamos así. Miren, 10 puntos altos. 1, 2 cadenas lazada. Aquí vamos a hacer lo mismo. Esto ya se está repitiendo, amigas lo estoy haciendo para dos cadenas dos tres puntos altos aquí se va a repetir lo que hemos hecho aquí esto de esta unión miren tres puntos altos pasamos de frente tres puntos altos Separamos por dos cadenas y tres puntos altos. Así, amiguitas, miren esta unión y esta unión. Aquí vamos a completar ya hasta aquí, amiguitas. Estos 10 puntos altos separamos por dos cadenas, 10 puntos altos, dos cadenas y aquí. Hasta aquí vamos a avanzar. Seguimos, ya completamos, miren, así. Está quedando muy bonito nuestro tejido. Vamos a voltear y así nos va quedando precioso. Miren estas aplicaciones muy bonitas. Vamos a seguir. Vamos a deslizarnos nuevamente. Pasamos al espacio. Y aquí se repite lo mismo. Amiguitas. Miren. A partir de este aumento, se van a guiar por esto. Miren. Por ejemplo, aquí. Tenemos 1, 2, 3. Estos 3 es el aumento para que en la siguiente vuelta empiece este motivo. A partir de aquí, miren, hemos contado. Incluido este aumento, 1, 2, 3, 4, 5 en la 6. O también se pueden guiar así, miren. Dejamos libre este aumento. 1, 2, 3, 4, 5. En la número 5 va el aumento nuevamente. 1, 2, 3, miren. Y aquí nace para el nuevo motivo. Y si contamos a partir de aquí, miren, no contamos esto, depende de ustedes cómo se van a guiar. Yo estoy contando así, 1, 2, 3, 4. Esta sería la vuelta número 5. En la vuelta número 5, nuevamente va a ir este aumento. Miren así, 1, 2, 3, 4, 5. En la 5, a partir de aquí. Vamos a hacer 1 2 3 cadenas. Tres puntos altos, dos cadenas. Tres puntos altos. Así. Vamos a hacer dos cadenas de separación, lazada en el mismo lugar, tres puntos altos más y aquí nace el aumento. 3 puntos altos. Así. Miren. Esto de aquí se repite aquí. Por eso le digo. Si cuentan a partir de aquí son 1 2 3 4 5 en la vuelta número 6. Pero si no cuentan esto solamente a partir de aquí 1 2 3 4 5, en la 5 iría el aumento. Miren. Dos cadenas de separación lazada. En esta vuelta vamos a hacer 8 puntos altos. Dejamos libre 1 Agarramos el siguiente y vamos a hacer los ocho puntos altos. Esto ya se está repitiendo. En los anteriores motivos ya lo hemos hecho. Por esta parte es mucho más fácil que hacerlo por detrás. Ocho puntos altos. Así. Miren, 8 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación, lazada. Aquí se repite lo mismo. 3 puntos altos. 2 cadenas. 3 puntos altos. Hacia amiguitas, miren. Aquí vamos a separar por 1, 2, 3 cadenas, lazada. Pasamos al siguiente. Tres puntos altos. 1, 2 cadenas. Tres puntos altos. Así. Miren. Bien, amiguitas. A partir de aquí se va a repetir lo mismo, los 10 puntos altos. Esto de aquí se repite. Aquí vamos a separar por tres cadenas. Esto de aquí esto se va a repetir aquí. Separamos por tres cadenas. Nuevamente volvemos a hacer los 10 perdón, los 8 puntos altos igual aquí también. Vamos a seguir ya los mismos pasos, esto mismo. No se olviden que esto de aquí se repite aquí. Vamos a completar hasta aquí. Ya volvemos. Continuamos. Ya completamos. Miren. Así. Se repite aquí los ocho puntos altos. Ocho puntos altos. Esta unión se repite aquí. Y así ya se repite casi lo mismo. Miren. Y aquí está el aumento. Miren. Lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí está el aumento. Vamos a seguir. Vamos a tejer un poquito más grande la muestra para que ustedes lo puedan ver y apreciar cómo nos quedan los motivos. Nos deslizamos, llegamos aquí al medio. Bien, amiguitas, vamos a hacer 1 2 3 cadenas lazada, tres puntos altos: 1, 2 cadenas. Tres puntos altos. Así. Miren. Vamos a separar por tres cadenas. Tres cadenas lazada. Pasamos a este espacio. Y nuevamente aquí se repite. Tres puntos altos. Uno, dos cadenas. Lazada. Tres puntos altos. Así, amiguitas. Miren. Aquí está el aumento. Pueden apreciar esto de aquí. Es esto de aquí. 1, 2 cadenas lazada. Aquí tenemos 8 puntos altos. Vamos a hacer 6 puntos altos. Dejamos libre. Eso también ya se está repitiendo. Ya lo hemos hecho anteriormente. En los anteriores motivos. Ya le hemos aplicado 3. 4 5 6 puntos altos. Así, 6 puntos altos por detrás, miren, así. Vamos a separar por dos cadenas, lazada, punto alto. 3 en total. Dos cadenas Así, aquí vamos a separar nuevamente por tres cadenas lazada. Pasamos aquí tres puntos altos, dos cadenas, tres. Así, miren, amiguitas. Aquí vamos a repetir lo que hemos hecho aquí. Uno, dos cadenas lazada, los seis puntos altos. Bien, amiguitas. Hasta ahí vamos a avanzar. Miren, todo lo que hemos hecho aquí lo vamos a completar aquí también. Esto de aquí se va a volver a repetir aquí. Esto se repite aquí. Y nuevamente, estos puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer 6, 6 puntos altos, 6 puntos altos. Esto se repite aquí. Vamos a completar hasta aquí. Vamos a ir avanzando. Seguimos. Ya completamos. Miren, así nos queda. Ya se va repitiendo casi lo mismo. Aquí y aquí también se repite lo mismo, amiguitas. Miren, así. Vamos a voltear nuestro tejido. Y nuevamente nos deslizamos puntos deslizados llegamos al medio y así 1 2 3 cadenas lazada Vamos a completar los puntos altos 2 3 1 2 cadenas tres puntos altos así amiguitas miren aquí va el aumento esto de aquí vamos a separar por dos cadenas lazada a la mitad de estas tres cadenas. Ahí tenemos tres cadenas. Vamos a hacer uno, dos, tres cadenas lazada nuevamente en el mismo lugar. Otro punto alto es el inicio de este aumento. Miren, esto de aquí: uno, dos cadenas lazada. Aquí se repite lo mismo: uno. 2, 3, 1, 2 cadenas. 3 puntos altos. Así. Miren. 1, 2 cadenas, lazada. Aquí tenemos 6 puntos altos. Ahora solamente vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Dejamos libre el primero. Dos, tres, cuatro puntos altos. Así. Cuatro puntos altos, dos cadenas. Pasamos al siguiente. Dos, tres puntos altos. Uno, dos cadenas. Repetimos lo mismo. Tres puntos altos. Así amigas, miren, amiguitas. A partir de aquí, ya miren, se va a repetir lo mismo. Esto de aquí lo vamos a repetir aquí, dos cadenas lazada. Pasamos, miren, esta es a la altura de la unión. Esto se va a repetir aquí, a la mitad de estas cadenas. Un punto alto. Uno, dos, tres cadenas. Otro punto alto, miren. Esto se repite aquí. Dos cadenas tenemos ahí y completamos esta parte. Tres puntos altos. Uno, dos cadenas. Tres puntos altos. Así, amiguitas, miren. Amigos, a partir de aquí ya se va a repetir lo mismo. Miren, esto lo hemos repetido aquí. Aquí vamos a hacer cuatro puntos altos, lo mismo. Esto de aquí se va a repetir aquí. Nuevamente aquí, cuatro puntos altos. Hasta aquí. Aquí, todo esto se va a repetir aquí. Miren, vamos a ir avanzando. Continuamos, amigas. Miren, ya completamos. Y así nos va quedando, miren. Miren los motivos de nuestras hojas. En la siguiente vuelta vamos a cerrar ya aquí las hojitas con dos puntos altos. Lo mismo que hemos hecho aquí y aquí se va a repetir. Miren, así. Muy bonito. Este es el inicio. Miren, precioso está quedando esta muestra. Volteamos y nuevamente nos vamos a deslizar. Punto deslizado. Punto deslizado. Llegamos al medio 1, 2, 3 cadenas lazada. Nuevamente vamos a hacer los puntos altos: 3 puntos altos, 1, 2 cadenas, 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos. Así, miren, amiguitas. Aquí nuevamente vamos a iniciar estos motivos de las hojas. Aquí, miren. En esta vuelta vamos a iniciar ya cuatro hojas. Aquí tenemos uno, tenemos dos, tenemos aquí el tres y cuatro. Vamos a cerrar las tres hojas y vamos a iniciar cuatro. Dos cadenas de separación lazada. Aquí en este arquito completamos los diez puntos altos. Dos. 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos altos así miren este es, es este inicio de la hoja vamos a hacer dos cadenas lazada Puntos altos. Uno. Dos. Tres puntos altos. Dos cadenas. Tres puntos altos. Así vamos avanzando. Miren. Dos cadenas de separación. Lazada. Aquí tenemos cuatro puntos altos. Y vamos a cerrar con dos puntos altos. Uno. Dos. Por atrás. Jalamos. Un punto alto, dos puntos altos, uno, dos cadenas, así, miren, ya cerramos esta hojita, pasamos aquí, tres puntos altos, dos cadenas, así, amiguitas, miren. Queda muy bonito aquí. Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Esto se va a repetir aquí: uno, dos cadenas, aquí vamos a completar amiguitas en este espacio. Vamos a completar 10 puntos altos. Ya volvemos, continuamos. Ya completamos los 10 puntos altos. Miren, así vamos a hacer dos cadenas lazada. Aquí repetimos lo mismo, tres puntos altos, dos cadenas y cerramos con tres puntos altos. Así. Esto de aquí se va a volver a repetir. Aquí vamos a cerrar la hojita, dos cadenas, lazada, dos puntos altos, uno. Y dos así amiguitas, miren. Esto se repite aquí, amigas. A partir de aquí ya se va a ir repitiendo lo mismo. Todo esto se va a repetir. Aquí vamos a completar los 10 puntos altos. Aquí vamos a cerrar dos puntos altos y a la hoja. Esto de aquí se va a repetir. Lo que vamos a hacer aquí: 10. Vamos a repetirlo aquí también. 10 puntos altos. Así hasta aquí. Vamos a completar. Ya volvemos. Seguimos, amigas. Como pueden ver, ya completé y así nos va quedando. Muy bonito. Este es el lado revés, como pueden apreciar. Vamos a voltear nuestro tejido y aquí tenemos, miren, así. Así nos va quedando. La muestra, muy bonita. Tenemos una hoja, tenemos dos, ahora tenemos tres hojas que ya terminamos y ya empezamos. Uno, dos, tres, cuatro hojas. Así. Bien. Vamos a seguir. Nos deslizamos. Para las amigas que ya tienen experiencia en el tejido ya se les va a ser mucho más fácil. Esto lo estoy haciendo para las amiguitas que no recién están empezando a tejer o no tienen mucha experiencia para que se vaya repitiendo y ellas también pueden puedan guiarse o seguir. Dos cadenas. Tres puntos altos, así, miren, dos cadenas, lazada. Recuerden que aquí vamos a repetir los 10 puntos altos por este lado, así, metemos el ganchillo, lazada, metemos el ganchillo, jalamos. Es muestra para chal ya tenemos dos muestras de, de chal en el canal esta sería la tercera queda muy bonito muy bonitas aplicaciones para que lo puedan hacer ustedes también así 10 puntos altos miren vamos a acercar un poco más la cámara allí Allí se puede apreciar 10 puntos altos, dos cadenas de separación. Aquí, esta parte se repite lo mismo. tres puntos altos, dos cadenas. Así amiguitas, miren. Muy bonita. y tenemos el inicio de una hoja. Aquí, amiguita, hemos cerrado. Miren, se va a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a unir tres puntos altos, lazada de frente, pasamos sin separación y unimos uno, dos, tres. Así, uno, dos cadenas, tres puntos altos. Así, amiguitas, miren. Muy bonito. Aquí vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Los 10 puntos altos. Dos cadenas. Y empezamos los 10 puntos altos. Así. Amiguitas, vamos a completar. 10 puntos altos aquí. Ya volvemos. Ya completamos los 10 puntos altos, miren. Vamos a hacer dos cadenas lazada aquí. Repetimos lo mismo: tres puntos altos, dos cadenas así, amiguitas. Miren, esto de aquí. Miren, aquí estamos finalizando y se va a repetir esto de aquí. Tres puntos altos lazada, pasamos de frente aquí y unimos. Tres puntos altos, dos cadenas. Hacia amiguitas, miren. Ya se va a repetir lo mismo. A partir de aquí, amigas, también se repite lo mismo. Miren, todo esto. Vamos a hacer los 10 puntos altos. Aquí vamos a unir esto de aquí. Se va a repetir aquí los 10 puntos altos hasta completar. Hasta aquí. Vamos a ir avanzando. Ya volvemos. Bien, amigas. Continuamos. Ya completamos. Miren, ya cerramos aquí. Así nos queda. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 hojas. Como pueden ver. Bien amiguitas, como solamente es una muestra, esta de aquí, yo voy a dejar hasta aquí el tejido. Miren, así nos queda. Ya se va a ir repitiendo lo mismo. Las aplicaciones se repiten. Vamos cerrando como esta de aquí. Miren, hemos cerrado. Y aquí nuevamente empezamos a hacer los motivos. Y así nos va quedando muy bonito. Ya seguimos ya el, el patrón. De los aumentos, no se olviden los aumentos, miren, aquí está el aumento, contamos 1, 2, 3, 4, en el 5 está el aumento, aquí también 1, 2, 3, 4, en esta vuelta ya tocaría el aumento, no se olviden de eso, va a depender mucho de este aumento para aquí empezar de nuevo estos es motivos de las hojas. Bien amiguitas, espero que ustedes también lo puedan hacer. Como les digo, las amigas que ya tienen experiencia en el tejido, yo sé que ya lo van a poder seguir. Y para las amigas que no tienen mucha experiencia, solamente guíense así. Va a ir aumentando. No se olviden. Este es el aumento. Aquí en la siguiente vuelta ya empieza nuevamente. En la siguiente ya serán, ya no serán cuatro hojas, serán cinco, seis, así el tamaño de char que ustedes gustan tejer. Bien, amiguitas, ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Espero que les guste este video. Si les gustó, dale like, compártanlo, dejen sus comentarios. Bien, amiguitas, también los invito a suscribirse a nuestro canal, a las amigas y amigos que aún no lo han hecho. Es completamente gratis la suscripción. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.